Inmerso en plenos montes universales, alrededor de 1.500 metros de altura, está el secadero más alto de Aragón. Un secadero que se encuentra en un lugar privilegiado, porque recibe el aire cierzo del norte y da como resultado unos productos de sabor exquisito y único. Desde que nuestro emprendedor tiene uso de razón, recuerda que siempre quería volverse a su pueblo en Bronchales, en la Sierra de Albarracín. Por eso, cuando vivía en Valencia y pensó que iba a estudiar, lo tenía claro: electricidad, porque en su pueblo no había electricista. A mí mis padres me educaron en Valencia, vivíamos allí, voy a haber hecho la carrera que hubiera querido y no la hice, no quise hacer ninguna carrera y me fui a estudiar FP, electricidad, porque aquí en Bronchales en ese momento no había electricista. Desde que yo sé pensar y lo recuerdo, yo lo que quería era volverme al pueblo y hacer esto. Paco puede sentirse orgulloso porque puede decir que ha creado su propio secadero de jamones, ya que desde el principio estuvo trabajando en la obra. Desde que abrió el negocio, los tres primeros años estuvo solo. Sin el apoyo de sus padres, no habría sido posible. El apoyo de mis padres ha sido fundamental y me han ayudado en todo lo que he podido. De hecho, me siguen ayudando. Eso para mí ha sido, tiene una suerte grandísima con eso. Paco Nacher es artesano reconocido por el Gobierno de Aragón. El proceso de calidad son sus manos, su olfato, su sabiduría y experiencia heredada de sus abuelos que ya se dedicaban a la matanza. De ahí nació su curiosidad y sus ganas de dedicarse en cuerpo y alma a este oficio. Nosotros curamos todas las partes del cerdo, lo hacemos de forma natural y con aditivos naturales. Y prestamos los servicios de venta directa al público, venta al mayor y venta por internet, importantísima hoy en día. Mi empresa está dedicada a la calidad y no a la cantidad. Yo nunca voy a tener un cliente grande, yo nunca voy a ir a un gran centro comercial o unos grandes almacenes a vender. Empezó con 500 jamones y hoy produce más de 10.000. Es el único secadero de jamones en la Sierra de Albarracín. También realiza visitas guiadas, explicando con el más mínimo detalle el proceso de elaboración del jamón. Una de las cosas importantes que tiene la curación natural es que es muy buena, pero es muy lenta. De hecho, nosotros el jamón aquí curándolo lo tenemos 2 años. Es una salida profesional. Hay gente que está dada para ello y gente que le costaría un poquito más, pero yo creo que en realidad todos podemos emprender. Nos puede decir infinidad de empresas en el medio rural que están vendiendo en todo el mundo y son empresas de 8 metros cuadrados físicamente y están vendiendo en todo el mundo gracias a internet. A día de hoy, tanto sus padres como su hermano han vuelto al pueblo. Bueno, si me permitís, voy a daros 2 consejos. El primero es que en esta vida hay que ser ambicioso, pero no avaricioso. El dinero no hay que quererlo para ser rico, hay que quererlo para no necesitarlo. Y el segundo y más importante, que no solo ha guiado mi empresa, sino ha guiado toda mi vida, y es que se resume en una frase: solo tenemos un corazón y hay que serle fiel. Los jamones de Paco son conocidos en los 5 continentes. Una manera de trabajar que se ha transmitido de generación en generación. Este jamón es un premio Nobel, yo les llamo así.